Sí, a las 4:30 de la mañana el ECU 911 activa el cuerpo de bomberos de Girón, indicando de un volcamiento en el sector de antes del puente de Rircay, la entrada a Pichanillas. En este sector, que el tramo de la vía es bastante defectuoso, bastante malo, bastante deteriorado, un vehículo pierde pista en la vía Cuenca Girón Pasaje y va a dar en la vía del Lastre, que es en el sector que va al sector de Pichanillas. ¿Qué tipo de vehículo es y cuántos ocupantes estaban en el vehículo? Bueno, aparentemente, le digo aparentemente porque por cómo quedó el vehículo no le podría determinar exactamente qué vehículo es, qué modelo es, pero aparentemente es una Chevrolet D-Max, una doble cabina. En el vehículo estaban seis personas, o de los cuales fueron seis heridos. Estos seis personas heridas, tres son menores de edad y una persona queda atrapada dentro del vehículo que tuvo que ser extraída. Con herramienta hidráulica, con equipo hidráulico para poder hacer espacio y poder extraerle para poder ser trasladada al hospital de Girón. De los pacientes, todos están policontusos, pero tenemos dos pacientes considerados como moderados su estado y uno de ellos después un menor de edad. Bueno, en primera instancia, como no teníamos exactamente o no teníamos información de qué es, de lo que se trataba, de cuántos heridos había, avanzó una ambulancia. Posterior a esta ambulancia solicitó apoyo a la estación, activándose una ambulancia más y un vehículo de rescate. Y también, lógicamente, personal total de seis miembros de la institución estuvimos laborando en el sector. Al sitio llegó CT con dos patrullas, personal también que colaboró de ellos en el sitio, en la extracción de pacientes, la atención del paciente en primera instancia. En el triaje inicial, lógicamente guiados por el personal de paramédicos y bomberos de la estación, y también otra institución, no, el personal de grúas, que es el que está para despejar la vía. Personas que estuvieron en el accidente, los pacientes, ¿han manifestado alguna situación de qué es lo que ocurrió? De lo que manifiesta las personas es lo que siempre o por lo que siempre se dan siniestros de tránsito en ese sector, es que la calzada está bastante deteriorada, no conocen la vía, tengo entendido que no son de la zona, no conocen la vía y lógicamente aparentemente la maniobra para evitar estos baches o estos huecos en la calzada derivaron en el siniestro. ¿Alguna recomendación a las personas que utilizan esta vía, Cristian? Bueno, todas las personas que conocemos la vía, pues ya la recomendación está por demás, pero las personas que son de fuera y están usando la Cuenca Girón Pasaje, el tema es que la vía está realmente en pésimas condiciones y al no conocer, pues lamentablemente, y repito, aparentemente esa es la causa, ya posterior las investigaciones lo dirán, pero aparentemente el tema de la vía es la situación de por qué se dio este tipo de siniestro y son varios ya, al menos de los que nosotros hemos atendido o mi persona ha estado, son al menos tres se han dado por esta situación de estos baches enormes en la calzada.